Hola Colicolino, bienvenido al canal de noticias de Colo Colo. Antes de te contar la noticia, les pido que dejen un like en el video y se suscriban al canal para estar siempre bien informados de todo lo que pasa en nuestro club del corazón. En este video hablaremos sobre el cierre del mercado de fichajes de Colo Colo para el primer semestre del año. El director deportivo Daniel Morón anunció el cierre del mercado tras la presentación del defensa uruguayo Matías De los Santos. En sus palabras, Morón destacó que está más pelado, más cansado, pero de pie, como debe ser en coro-colo. -Colo. Estamos aquí para seguir contribuyendo. Preguntado por la posibilidad de contratar a un lateral derecho, el técnico reveló que tenemos jugadores importantes en la posición y, como siempre, desde que estoy en el cargo, intentamos dar oportunidad a los jóvenes. Esperamos que estén a la altura. En la rueda de prensa, Daniel Morón sorprendió al afirmar que está muy cerca de fichar al portero Martín Ballesteros, de 20 años, procedente de la Universidad Católica. Es muy probable que venga, dijo el director deportivo, tras la lesión del tercer portero, Eduardo Villanueva. En un repaso al mercado de 2023, Morón indicó que hemos superado las expectativas de lo que queríamos. Todos los jugadores que llegaron fueron aprobados por nuestro entrenador, Gustavo Quinteros, y analizados por la dirigencia. ¿Qué te pareció el cierre del mercado de fichajes por parte de Colo Colo? Deje su opinión en los comentarios.